defensa del respeto también de la personalidad de cada uno y del enriquecimiento mutuo que supone, me parece que dentro de nuestra, bueno, de nuestra dimensión pequeña y cotidiana, me parece que sí es una levadura que puede ayudar a desarrollar en el futuro no solo nuestra sociedad, sino a hacer que, bueno, que podamos vivir dignamente en este mundo. Yo creo que el reflexionar y trabajar sobre eso, pues, nos puede ser muy útil. En un momento en el que nos encontramos en una situación muy dramática, tenemos el desafío de hacer realidad los objetivos del milenio, que básicamente es que la gente no pase hambre, que tenga agua potable, que tenga acceso a la educación, que es el motor básico de desarrollo, poder comer, la educación y la salud, y a partir de ahí se puede empezar a progresar. Y vemos, bueno, pues cómo a pesar de todo, entre los egoísmos, los sectarismos y los fanatismos, pues esto se plantea con una enorme dificultad, aparte de la necesidad de ser solidarios en el mundo. Los europeos hemos aprendido una cosa, y es que compartiendo valores y siendo solidarios hemos superado una situación de guerra civil perpetua. Sensibilidad. Árbol. Energía fluida. Diferente. Compartir. Conectar. Onda. Transformación y contacto. Humanidad y magia. Cosmovisión. Sol. Energía. Naturaleza humana.